Para desarrollar este gran tema, edulcorantes, bebidas azucaradas que tanto hacen daño a nuestro cuerpo humano, a nuestro organismo, el médico Oscar David Hurtado, gran especialista en el tema, nos acompaña en el día de hoy. Así que, mi querido Oscar David, buena energía para ti. Para ti, Mauro. Bienvenido. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Feliz, feliz de compartir de nuevo con ustedes, estar aquí en el set de Tardes del Sol. Eso me hace muy feliz. Bueno, y me gracias. Encanta el tema. Un tema, espero transformar vidas con el tema del día de hoy, qué llegar lindo. Al corazoncito de la persona que nos está viendo y poderle decir que definitivamente, Anita y Mauro, en nuestras manos está la decisión de ser saludables. Dale bueno. recomendaciones, Mauro, porque claro. el tema del azúcar, de todas estas bebidas azucaradas, se convierten en una adicción incluso. O sea, uno no puede parar, uno se claro. pone el primer dulce en la boca y uno quiere seguir comiendo. Y es más, mucha gente cree que acompaña las mejores comidas ¿sí? con una bebida de estas, una bebida azucarada. Azucarada. Y se sienten felices y otros dicen, no, es que, por ejemplo, un buñuelo con una gaseosa, eso es lo más por rico ejemplo, que puede haber, y es una costumbre que hasta dónde, a dónde nos está llevando completamente en materia de salud. ¿Qué tanto le creemos o no a estas informaciones que hemos visto recientemente en la prensa y en los medios de comunicación, mi querido médico Oscar David Hurtado? Bueno, muy bien, Mauro, y de nuevo gracias a todos los televidentes también por estar allí atentos para que hagamos de este programa algo muy provechoso. Mauro, definitivamente si nos remontamos a la historia del azúcar o de los alimentos azucarados, tenemos que remitirnos a que Jesús, por ejemplo, en su época se consumía, o en la época de Jesús, un ser humano, ajá. se consumía una libra de azúcar al año representado en miel de abejas. Es decir, nada. Es decir, muy poquito. O sea, al año, una libra, nada. Actualmente, y el ser humano. Representado en miel, ¿no? Y en representado miel. En miel. Actualmente, el ser humano se está consumiendo de 60 a 80 libras wow. de azúcar representado en sacarosa, es decir, en el azúcar pues, que estamos consumiendo actualmente. Ajá. Decir a modo como de abrebocas que los endulzantes artificiales o edulcorantes es una metodología que se está aplicando actualmente para darle sabor a los alimentos y poder así sustituir el azúcar. Pero Mauro, si esto fuera tan efectivo como está sucediendo en los últimos 30 años, la gran pregunta es la siguiente, ¿por qué en vez de disminuir el sobrepeso y la obesidad, porque vemos que estamos ante una pandemia de obesidad a nivel mundial y a nivel Colombia, de 10 niños menores o alrededor de los 6 años, de esos 10, 6 están con sobrepeso y están obesos? Claro, eso equivale al 60%, eso equivale al 60%, sí. que es una cifra preocupante, médico. Claro, Mauro, entonces todo lo que se ha hecho desde el punto de vista del gobierno, de tratar de que no consumamos tantos alimentos azucarados y estarlo reemplazando por edulcorantes artificiales, quizás esa no es la estrategia correcta. Para responder a tu pregunta sobre la parte del gobierno, decirte algo que quiero que el día de hoy quede claro. El Ministerio de Salud colombiano, más o menos hace unos 2 años, planteó lo siguiente. Dijo que jugo es toda extracción manual o mecánica del zumo de una fruta. Uh-huh. Es por eso de que las bebidas con sabor a lulo, tomate de árbol, como los juguitos en con caja. Con sabor a, o sea, artificial. Así es, esto no se puede considerar como un jugo. No son jugos, entonces. Realmente no son jugos. Sin embargo, nos los venden como jugos, ¿no? Las cajitas, jugo de mango, de fresa, de mora, y uno le compra a los niños eso para la lonchera. Así es, Mauro, y es una, y si tú te fijas, actualmente tiene que decir que es una bebida con sabor a lulo, porque eso está prohibido, okay. que diga que es un jugo, porque realmente no es un jugo. Cuando tenemos una bebida azucarada, tenemos allí básicamente un 10% del néctar de la fruta, el resto son aditivos alimentarios, colorantes wow. artificiales para y junto con esto, azúcares. Tan claro es como lo siguiente, Mauro, si tú consumes un jugo de naranja embotellado, la pregunta es la siguiente, ¿por qué todos los jugos de la misma marca saben igual? Uh-huh. Y si tú haces un zumo de naranja de una fruta, de la otra, y del mismo árbol, todos saben los zumos van a saber diferente. Claro, es que ahí acabas de decir algo que es, si lo analizamos nos preocupa, y es solamente el 10% en una cajita de un jugo de frutas es fruta y el 90% son productos químicos para que no se dañe. Así es, Mauro. De hecho, en uno de los seminarios que hicimos en una época, hicimos un jugo de mango sin mango, donde lo que hacíamos era llevar colorantes artificiales, artificial. Aditivos y saborizantes. Entonces, wow. todo este tipo de alimentos, Mauro, se lo estamos dando a nuestros niños, teniendo en cuenta también de que los colorantes artificiales que le dan el color rojo, el color amarillo, el color púrpura, también son aditivos, Mauro, que salen de derivados petroquímicos y del alquitrán claro. de hulla.
Entonces, en este momento, la primera causa de muerte en el mundo es el infarto. Pero se dice que entre el 2030 y el 2040 va a ser el cáncer. Okay. Entonces, mi hipótesis, porque eso yo no lo puedo todavía, pues todavía no hay un estudio que confirme lo que voy a decir, pero mi hipótesis va de la mano de que como estamos consumiendo alimentos que nunca habíamos consumido, es decir, derivados del petróleo, porque de aquí salen los colorantes, entonces esta puede ser una teoría del por cual los niños entre 30 y 40 años van a comenzar a sufrir de cáncer. Bueno, doctor. Y también para aclarar algo, así como el calcio es para los huesos, el azúcar es para el cáncer. Ya lo estábamos diciendo hace un instante, esto se convierte incluso en una adicción para todas las personas y usted ya nos va a explicar qué es lo que pasa realmente en nuestro organismo cuando sentimos ese sabor dulce, cuando nos tomamos una bebida azucarada, bueno, todo eso que suele ser tan dañino para nuestro cuerpo, usted ya nos va a explicar la reacción que ocurre en nuestro cuerpo. Por ahora nos vamos con Jihan Mohamed, ella nos ha preparado una nota sobre las bebidas azucaradas y aquí se las vamos a presentar en las tardes del sol para que estén atentos. El pasado mes de julio, en el Congreso de la República, se radicó el proyecto de Ley 07 de 2016, en el cual se busca establecer normas sobre la información nutricional y las bebidas azucaradas. El impuesto a las bebidas azucaradas básicamente es una medida dentro de control, dentro de las políticas públicas que se tienen sobre el consumo de azúcar en la población en general. En Colombia se ha visto, y más en el Valle del Cauca, que hay un consumo alto de carbohidratos o de azúcares y por lo tanto se quiere tener mayor control a ese consumo. Por parte de la Secretaría de Salud Departamental se está trabajando para mejorar la calidad de vida de los caleños y concientizarlos sobre el consumo excesivo de estas bebidas. Es hacer conciencia de que el azúcar en unos grados altos genera demasiada carga de carbohidratos, lo cual puede llevar a enfermedades como la diabetes, donde el Valle del Cauca es un departamento que tiene las más altas prevalencias de Colombia. En nuestro Valle del Cauca y por iniciativa de la Gobernación Departamental ya se están realizando algunas campañas sobre el consumo de alimentos responsables. Tuvimos dos foros sobre educación nutricional porque creemos que es muy importante poder decirles a las personas que el Valle del Cauca se está enfermando y se está enfermando porque no sabemos alimentarnos. Es importante que la ciudadanía siga estas recomendaciones para tener una dieta alimenticia adecuada. La recomendación según la OMS es que debemos consumir 5 porciones de frutas o verduras al día. Eso significa que nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra comida deberían estar acompañados de al menos alguna fruta o alguna verdura entera, porque aparte de las vitaminas y minerales que nos puedan ofrecer, pues hay otra cosa que nos pueden aportar, que es el consumo de fibra, que también nos mejora tránsito intestinal y nos mejora el nivel de glicemia en la sangre, o sea, el nivel de ese azúcar que de pronto comemos en exceso. Jihan Mohamed, muchísimas gracias por esta nota tan completa, por esas recomendaciones. La situación es preocupante, pero como podemos ver, se está trabajando para mejorar la calidad de vida de todos nuestros caleños y de todo el Valle del Cauca. Estábamos hablando de las bebidas azucaradas, que por lo general siempre las madres caen en el error de mandar en la lonchera de los niños, o a veces también se las dan en el recreo o en las medias onces, porque en eso se ha convertido durante muchos años, el juguito sabor a mango con las distintas galletitas. Ya se ha ido cambiando el concepto. ¿Qué pasa entonces con estas aguas que dicen ser gaseosas, que son dulces y que tienen cero azúcar, ¿no? Porque mucha gente cambia el jugo por este tipo de aguas saborizadas. ¿Qué podemos también decir frente a esta problemática? Muy bien, excelente pregunta. Ay, ay, ay. Aprovecho para saludarte, Katy, y un abrazo desde acá. Bueno, muy bien. La confesión es sobre el tema de los saborizantes no calóricos, es decir, los edulcorantes artificiales. No, y nos comemos el cuento de no tiene calorías y tome agua, y tome agua. Agua saborizada. Agua saborizada. Muy bien, entonces hagamos aquí un paralelo interesante sobre el tema. Edulcorantes artificiales existen dos tipos, los que son realmente artificiales o de síntesis química y los que son de origen natural, como por ejemplo la stevia. Ok. Ahora bien, los edulcorantes artificiales, los más comunes en su caso son el aspartame,
que por ejemplo es el que se le agrega a las gaseosas. El aspartame tiene dos ácidos, es decir, dos aminoácidos mejor. El primero es el ácido aspartámico y el segundo es la fenilalanina. Esta última, Mauro, tiene una característica importante, que hay niños que han nacido con deficiencia de una enzima para metabolizar adecuadamente este aminoácido y tiene muchos problemas. Es decir, que la fenilalanina puede tener problemas en niños que tienen cierta resistencia o digamos que no procesan adecuadamente este aminoácido. Pero a lo que voy es que son muchos de los alimentos que consumimos que tienen aspartame y que es un edulcorante que endulza 200 veces más que el azúcar de cocina, pero actualmente hay mucha especulación sobre el tema. Ajá. Entonces, especulación como, por ejemplo, que no tiene calorías, especulación sobre que induce al cáncer, y para preparar el tema para el día de hoy hice una revisión, digamos, sobre para poderles traer algo minucioso y que sea concluyente. Y Mauro, ¿y qué me encontré en la evidencia científica? Que se han hecho estudios con este aspartame, por ejemplo, y algunos estudios dicen que pueden inducir al cáncer, otros estudios dicen que no induce al cáncer. Entonces, actualmente, sí, la Asociación de Diabetes Americana, por ejemplo, dice que se puede consumir a dosis bajas, okay, de 40 miligramos por kilogramos de peso. Sin embargo, leía algo, querido médico, y es referente al aspartame, que estaba asociado al desarrollo de tumores cerebrales. Así es, Mauro. Así es, Mauro. Ese es uno de los estudios que revisé, que se hizo, de hecho, en Israel. Y se hizo, pero con ratones. Uh-huh. Entonces, se les dio este edulcorante artificial y se descubrió que inducía tumores cerebrales, pero luego se hizo o se traspuso en seres humanos y se dijo que no había ningún problema. Actualmente, también hay que tener en cuenta que esos estudios llevan en el mundo en los últimos 15 años. Es decir, que apenas estamos consumiendo y no sabemos a mediano y largo plazo realmente qué puede pasar. Pero entonces, este es uno de los edulcorantes artificiales, está interrogado, está en muchas bebidas gaseosas que consumimos. Uh-huh. Hay otro que es muy común, y este me llamó mucho la atención cuando lo revisé, que es uno que se encuentra mucho, que es la sacarina. Que normalmente pues aparece como nombre comercial que no me parece prudente pronunciar, pero sí aparece pues en las etiquetas de los edulcorantes artificiales. Y la sacarina sale del alquitrán de hulla, que es un derivado petroquímico, y es el edulcorante más antiguo. Se comenzó a crear en la época de 1800. Entonces se han hecho estudios con él y también hablan sobre que induce cáncer, pero otros estudios dicen que no. Bueno, de hecho yo acá tengo para compartirles también algo que comenta una nutricionista mexicana, ella se llama Marian Osés, y ella dice que esos edulcorantes no suelen ser dañinos, bueno, cuando hablamos de los polvitos con los que nosotros tenemos en la cocina, que no son dañinos, que simplemente son una herramienta de una dieta equilibrada para reducir ese consumo del azúcar. ¿Pero cuáles, los naturales? Los polvitos. Los edulcorantes, exactamente. Los edulcorantes, los uno utiliza para endulzar el azúcar, para endulzar el té, el café. Y ella hace referencia a eso, que simplemente es tener un control entonces para tener una dieta equilibrada. ¿Qué tan cierto es eso? Las personas que se exceden obviamente su consumo, ahí ya tendrán sus consecuencias. Bueno, muy bien, entonces hagamos un análisis desde la fisiología, desde el cómo funciona un alimento, un azucarado. Ajá. Porque yo pienso que comprendiendo esto de una forma bien criollita, porque yo sé que nos ven muchas señoras que hay que criollizar. Claro. Entonces, muchas de las señoras. Y sobre todo porque con todo lo que has dicho ahora hay mucha gente preocupada. No, en este claro. Momento. Tú decías ahora, antes de que comiences a explicar, decías que el calcio es al hueso como el azúcar al cáncer. Sí. Entonces decíamos, santo fuerte. Dios, si desde niño yo he tomado gaseosas, he tomado jugos, juguitos de caja, todo eso, ahora a mi edad, por ejemplo, uh-huh, ¿será que ya tengo cáncer o a qué edad lo voy a desarrollar? Es para preocuparse, entonces vamos con la explicación certera. Sí, y fisiológica, es decir, cómo funciona el sentido del gusto. Cuando tú consumes un alimento, tu lengua, inmediatamente tu paladar libera una sustancia hacia tu cerebro que dice que está consumiendo algo azucarado. Okay. Hasta ahí todo es correcto. Ahí detectamos el sabor. Exacto, entonces es dulce, ya tu cerebro sabe que es dulce, pero inmediatamente tu cerebro manda una señal metabólica a tu páncreas y aumenta la producción de la insulina. Pero en teoría engañamos al organismo porque no estamos consumiendo un carbohidrato, sino que estamos consumiendo un alimento que sabe dulce. ¿Qué es lo que pasa? El problema está allí, Mauro. El problema está en la insulina. Cuando tú haces descargas de insulina
o porque consumes azúcar o porque consumes aspartame, inmediatamente la insulina es la que se encarga de coger ese carbohidrato o los alimentos que tú estás consumiendo y los acumula en grasa. Es decir, que cuando tú consumes una bebida like, es decir, que no tiene azúcar, pero que tiene sabor a dulce, tu cerebro no sabe, él no diferencia. Él no diferencia qué es light y qué no es light. No, es dulce. Es dulce. Es dulce. Y para el cerebro inmediatamente manda una señal al páncreas, libera insulina y la insulina se encarga de aumentarte de peso. Y ahí el sobrepeso, mi querida Anita Giraldo. Bueno, esta interesante charla con ustedes se nutrirá más si participan marcando el 524-3536. Así que esperamos las llamadas de nuestras amas de casa y nuestros amos de casa que nos ven a esta hora. Una pausa, ya regresamos.